Estoy. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién está viendo a quién? Buen chico. Hola, Vaz. ¿Citra? Al fin te convertirás en lo que necesito. ¿Dónde estoy? ¿Qué carajo es esto? Busca, lucha, junta las piezas de mi espada y tráemelas. Oh, yo sé que quieres mi aprobación, mi amor, mi cuerpo, mi olor, mis piernas. No. ¡Sal de mi puta cabeza! Salvaje como siempre. Pero si quieres escapar de tu mente, harás. Ahora eres débil. Mírate en el espejo. No por ti mismo. Toma algo para el dolor. Odio verte así, bueno. Pero para sobrevivir a tu mente, necesitarás armas. A papi le gusta esto. Si quieres más armas, tendrás que ganártelas. Bueno, vas. Comencé. Bien, ahora solo me falta encontrar el puto cuchillo. Pero si me voy a poner a escarbar en mi mente, tal vez sería mejor que cerraran los ojos. Ah, no hay nada como detener la acción y llenarse de un montón de palabras. ¿Ves esta mierda? Una maldita puerta roja gigante con un puto ojo en ella. Sé cómo funciona esto. Tendrá importancia después. Esto funciona como el dinero y puedo usarlo para patear traseros. Me parece bien, es como ser un político.
¡Hola! ¡Vas! Ah, Jason, el molesto sonido de la podredumbre del... Voy a disfrutar matar. Sidra me dijo que si hiciera un infierno me daría todo lo que quisiera. Todo. Digo, ¿tú entiendes? Porque así es como ella te controla. Ah, te veré pronto y te haré saber cómo te siento. ¿Qué carajo fue eso? Todas estas emociones sombrías giran a tu alrededor. Ellas generan esto. Buenos tiempos. ¡Ey, un momento! ¡Esta es mi gente, carajo! ¿Por qué me atacan? Porque le dije que lo hicieron. Nos dejaste. Peleaste contra nosotros y ahora te quieren muerto. ¿Sabes? Por desgracia, cualquiera que me quiera muerto se merece que yo lo mate. Así que vete a la mierda. Verán, chicos, el crimen sí paga. Vamos a comprarle algo a ese espejo. ¡Ey, quieto! ¡Ahí está! ¡Ah, dinero por matar! Enfermos de mierda. Sí, cuando mates, mueras y les quites a los más débiles, te harás más fuerte. Así que si quieres salir de aquí, no te detengas. Bien. Recuerdo esa maldita prueba, Sidra. Bien, hasta el fondo. Esta mierda sí que viene del País de las Maravillas. Alicia, ¿dónde estás, cielo? ¿Por qué debes arruinarlo todo? Toda tu vida. No has hecho nada más que entrometerte. ¡Ah! ¿Te enojaste, Sidra? Estás furiosa, ¿verdad? Pero también deberías estar asustada, carajo. Eso de clavarme a la puta cruz y dejarme renacer. No lo dije literalmente. Ah, la muerte puede ser algo bueno. Cada final tiene un comienzo. Me gusta eso.
Viejo, lo que sea que haya tomado estuvo fuerte. No recuerdo nada. ¿Qué es eso? Hola. ¿Ustedes son fans? ¿Vienen y son de paz? Ve esa casa, pa. Es un lugar para crecer y reflexionar. Si fuera tú, entraría. Bien. Cada vez se siente igual de bien.
¿Qué carajo es eso? Okay, esto no me lo esperaba. Digo, ¿qué mierda me tomé? ¿No quieres un reto? Volverte más fuerte. Ser más poderoso. Si me saca de aquí, por supuesto. ¡Voy a matarte, carajo! Entonces acércate al altar. Enfréntate a aquellos que has agraviado. ¿Otra vez este maldito lugar? ¿Cuántas veces tengo que morir, carajo? Soy como un gato o un tigre grande.
una y otra vez hasta que lo hagamos bien de una puta vez. Sabía que no lograrías conseguir ese maldito cuchillo. Citra nunca te va a amar, hermano. Mira, esto es algo así como mi hora de gritar. Me encantaría que cerraras tu puta boca. ¿Qué es eso? Creo que este cadáver viene con una sorpresa. ¡Ay, lárgate! No se ven muy amigables. Me vendría bien un poco de esto. Recuerdo este maldito tubo. ¡Ah, sí! Voy a hacer pedazos este lugar. Prometiste protegerme. Prometiste convertirte en mi guerrero. Jódete, nadie te preguntó. Gracias. Oh.
maldito capitalismo. Los ricos se hacen más ricos y los demás se mueren. ¡Eso se sintió increíble! ¡Una buena descarga de dopamina! Sí, la casa del buen doctor. La mierda de este tipo era muy intensa. Vienes de visita, ¿verdad? Sí, por supuesto, qué tonto soy. Adelante. Entra, entra, adelante. Casi lo logras. Oh, esto está bueno. Increíblemente bueno. Está cerca. ¡Por fin, carajo! Muy bien. Oh, necesitaré una dosis doble para calmar mis nervios. Ya casi, muchacho. Sí, por supuesto, coño. Un poco para ti, un poco para mí.
Oh. Las tomo cuando necesito un empujón. Eso es. Earnhardt, viejo loco. ¿Alguna vez has escuchado del programa de los hermanos? He oído que es muy bueno, ¿sabes? Pero las drogas te recuerdan a tu hermana, ¿no? Patético. Quieres quemar el mundo entero, niño grande. ¡Pero no puedes! ¡Suéltame! Pero no puedes ni contigo mismo. Algunas personas toman esto para huir de sus problemas, pero tú lo tomas para ir a ellos. Bueno, oye, quiero que digas que me amas. ¡Por favor! No, di me amo. ¡Ay, jode! ¡Jódeme, hijo de puta! Nunca vas a aprender, pedazo de mierda. Como sombras en la cueva. ¡Qué maravilla! No sé qué hubiera hecho sin ti. Thank you.
Ya están todos muertos, ¿ya puedo tener mi arma? ¡Quiero mi juguete! Me gustaría conocer a quienes fabrican estas armas. Y me llaman chiflado.
no lo recuerdo. ¿Me van a sacar de aquí? ¡Hola! Ellos te atormentan más. ¿Atormentarme? No, lo celebro. Verás, todo en la vida es cuestión de perspectivas. ¡Enciérrame! ¡Déjame salir! ¡Por favor! Eso fue un poquito catártico. Reflexiona sobre tu pasado, Paz. Mira el espejo. Soy parte de mi isla y ella es parte de mí. Me gusta mi mente. Es un lugar muy acogedor. Ah, todos huelen igual cuando se mueren.
tiempo no hubo nada que yo no hiciera por mi hermana. Quiero decir, sin familia, ¿quiénes diablos somos? La familia es el tronco. Y nosotros somos las ramas. Si cortas el tocón, se muere lo demás. Vas, mi guerrero. La primera vez que maté fue por mi hermana. Jala el gatillo, Vas. Hazlo por mí. Oh, niño triste. Siempre tan desobediente. Nunca fuiste lo que necesitaba, lo que quería. ¡Aléjate de mí! Encuéntrame, Vas. Demuéstrame lo contrario. Es de noche. ¡Qué miedo! Me alegra que recuerdes nuestro templo, Vas. Luce un poco diferente, pero me trae recuerdos muy grandes. Pensé que no merecía estar aquí contigo. ¿No fue lo que me dijiste una vez? No lo mereces. Aún. ¿Quieres problemas? No deberíamos estar aquí. Es lo que lo hace divertido, ¿no? Ah, hermosa inocencia. Observó cómo el gigante se levantaba del estanque. Sin dudarlo, fue hacia su enemigo. ¡Brrr! ¡Y el guerrero disparó! ¡No! ¡Usó un cuchillo, no una pistola! ¿Qué? ¡Eso es estúpido! ¡Una pistola es más divertida! ¡Pero así no es la historia! Siempre fuiste muy problemático, ¿no? Podríamos haber hecho tantas cosas juntos, Vas, como pareja. No, Citra. Nunca quisiste una pareja. Así como nuestra madre nunca quiso tener hijos. ¡Ah, no, Citra! ¡Nunca me fui! Lo doy a otra persona.
¡Hoy no! Un acto de desesperación. ¿En serio? Citra, ¿quién escribió esa leyenda, eh? ¿Es un profeta? No, en serio, es una diosa. Puedo llamarle para preguntarle sobre la letra pequeña. Citra, vamos. Oye, mírame. Oye, ¿qué estás esperando, eh? ¿Que la próxima generación venga y te salve? Bueno, estamos aquí, carajo. Y tenemos más que... Oye, tenemos más que leyendas y cuchillos. Nos tenemos el uno al otro. Olvida todo lo que te dicen. Todo lo que te enseñan. ¿En qué crees? Creo en la fuerza, el deber, el propósito, en no conformarse con hombres débiles. ¿Quieres la verdad, Vas? No somos iguales.
Lo supe toda mi vida. Tal como tú. Mi individualidad y mi ambición no debieron ser una amenaza para ti. Pero tú me declaraste la guerra. Y guerra tendrás. Inténtalo cuantas veces quieras. Al final siempre fracasarás. Parece que solo queda ir hacia arriba, ¿sí? ¡Insensato malagradecido! Sin mí no serías nada. Estarías muerto. Oye, 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 ¿por qué no hablamos de esto, hermana? Esto está mal. Ha ha ha!
yo soy tu recompensa. No eres un guerrero. No eres un rabia. Gracias. ¡Perdiste!
¿En serio pensaste que eso bastaría para matarme? Apenas te toqué. ¿Estás bien? ¡No! ¡Eres muy tosco! Está bien, está bien. Lo siento. A veces deseo que nunca hubiéramos crecido. ¿Me deseas? ¿No? A tu propia... Terminé contigo. Eso ya lo veremos. A Jason es a quien quiero. ¡A Jason! ¡Ay, sí! Viniste a hacer. ¡Mátame! Te amaba más. Te amaba. Me dejaste. Citra, espera. Citra. Todo se derrumba, ¿verdad? Te estás
transformando. A veces hay que romperlo todo y remodelar la cosa. Querida, llegué a casa. El sol estuvo particularmente glorioso hoy. Quédate. ¿No creen que son hermosas? Vas. No, tú. Tú. Solo necesito un sí o un no. Ah, normalmente cuando estoy en mi casa y le hago una pregunta a alguien, espero que me responda. No sé quién carajos te crees que eres. Yo tampoco lo sé. Vamos a jugar algo, ¿de acuerdo? Ahora no te muevas. Oye, no te muevas ahora. Ya he hecho esto, ¿sí? No te muevas. Quédate donde estás. Quédate ahí. Le dije que no se moviera, solo iba a rozar su oído. Siempre llamando la atención. Acuéstate en la cama. Ah, te parezco bonita. ¿Crees que te tengo miedo? ¿Crees que te tengo miedo, carajo? Hazlo, Paz. Lo haré ahora mismo. ¡Deja de tentarme! ¡Hazlo, Paz! ¡Ya basta! ¡Hazlo! ¡Te reto a hacerlo! ¡Hazlo, ¿es lo que quieres? ¡Sí! Mira, Vas, te entiendo. Ella también me mintió y fue doloroso. Jason, cierra la maldita boca. No estuvo mal. Veamos qué otra mierda retorcida hay en mi cabeza. Me vendría bien un poco de esto. Recuerdo este maldito truco. Ah, sí. Voy a hacer pedazos este lugar. Jódete, nadie te preguntó.
Puto capitalismo. Los ricos se hacen más ricos y los demás se mueren. ¿Sobreviviste? Casi no lo creo.
no fue a propósito. Si mato más gente, me darás un arma nueva, ¿verdad? ¿Verdad? Por lo que has hecho. Sí, esto servirá.
¡Qué demonios! Pensé que ibas a cobrar la recompensa con mi... ¡Bien! ¡Vamos a buscarle un juguete nuevo! ¡Voy a matarte, carajo! No. ¿Qué carajo es eso? Y no es que esté jodidamente loco. Está bien. Eso ya quedó en el pasado. ¿Alguna vez te he dicho cuál es la definición de la locura? Ah!
Jason, maldita cucaracha imitadora de mí. La cosa es que ya te maté una vez. Y no es que esté jodidamente loco, está bien. Eso ya quedó en el pasado. ¿Alguna vez te he dicho cuál es la definición de la locura? La cosa es que ya te maté una vez. Y no es que esté jodidamente loco, está bien. Necesitas armas. Solo somos tú y yo. Miren ese jodido poema. ¿Alguna vez te he dicho cuál es la definición de la locura? Verás, la locura es hacer lo mismo una y otra vez, pero esperar que las cosas cambien, eso es de locos. La primera vez que alguien me dijo eso, no sé, pensé que me estaba mintiendo, así que ¡boom!, le disparé. La cosa es que tenía razón. Y luego comencé a verlo donde sea que vea, por todas partes, todos estos putos idiotas, en sus yates, riendo, su orina goteando como oro en las bocas abiertas de la gente asombrada. Dispuesto a morir hoy. ¿Por qué? ¿Porque soy la mancha de sangre en tu pared blanca? ¿Soy ese monstruo feo? Pero te estoy mostrando tu hipocresía. Te estoy mostrando cómo eres. Se necesita una revolución. Se necesita muerte, se necesita sangre. Un cielo en llamas, un mundo en pánico. Por enderezar esa diagonal repentina. Verás, el miedo asusta a algunas personas, pero libera a algunas otras. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? Sí, carajo. Esto me recuerda a un juego. Un momento, era un tráiler con un maldito... con un pasillo. ¿Qué diablos le pasó a eso? Predica, maldita basura. Esto sí me gusta. Bien abierta. Más vale que esto me lleve a la habitación de un turista millonario con una linda chica esperándome.
Una muralla de texto. Fascinante. Enemigos caerán a nuestros pies. ¿Quién probará su devoción? ¿Quién probará su fuerza? ¿Quién junto a mí comandará el destino de las Islas Rook? Encontraré a nuestro guerrero. Encontraré a alguien digno del Tatao. Ay, Citra. Grandes planes, bajas aspiraciones. ¡Wow! Con un poco de perspectiva, esto se ve bastante diferente. Estás fuera de control, como perro rabioso. No tienes idea. Creo que fallaste. ¡Mi corazón! Aquí comienza mi espectáculo. Siéntate, relájate y disfruta. Hablar de nuestro pequeño malentendido el otro día. ¿Por qué trataste de apuñalarme en el pecho? Podrías haberme matado, ¿sabes? Y si preparo algo italiano, podríamos tener una cena a la luz de las velas bajo las estrellas. ¿Qué tal si el cielo fuera rojo? ¡Con más confianza, carajo! ¡Oye! Porque estoy totalmente tranquilo. ¡Coño! ¡Coño, coño! Desodorante de té verde. ¿Está bien? Citra, yo soy un pedazo de mierda. Soy un bastardo egoísta. Vamos a buscarte algunos regalos, ¿no? Ah, el amor, no puedes vivir con él. Así es, ese es el dicho. Ah.
Muy bien. Escuchen. Hoy quiere que atraviesen la jungla. Iremos por el río, acabaremos con los nativos de un solo golpe y montaremos un campamento. Luego... ¿Sí? ¿Quieres tomar las tierras de los nativos? ¿Estás? Sí. Si queremos expandirnos más rápido... ¿Quieres tomar las tierras de los nativos? ¿No? Correcto. Bueno, ¿dónde naciste? Aquí. ¿Tú? Aquí. ¿Tú? Aquí. ¿Me prestas tu pistola? Gracias. Pero Hoyt... Está bien, relájate. Hermano, somos los nativos. De acuerdo, todos. Vayan a casa, cojan con sus mujeres y jueguen con sus hijos. Mañana comenzaremos una guerra con Hoyt. ¡Oye! ¡Vamos! Tú también, hermano. ¡Vete! ¿Lo ves? No todo es tan malo. Esto me gusta. Sí, sobre eso verán, niños, todo héroe toca fondo alguna vez. Muerte, renacimiento y transformación. La oruga se transforma en mariposa y todo eso. Ya ves, el camino que elegiste te llevó a la derrota. ¡Qué pena! Escúchame, Vas. Sé lo que estabas destinado a hacer. Sé mío. ¡Ya basta, Citra! ¡Me harté de tu mierda! Voy a tomar el maldito cuchillo y me largaré de aquí.
demonios! Pensé que ibas a cobrar la recompensa con mis padres. Hey, ¿este es el lugar donde maté al hermano de Jason Gray? ¿Algo Grant? ¿George? Da igual, aquí lo maté. ¿Ese es Jason? ¿Qué carajo está haciendo aquí? Demostraste que no puedo confiar en ti. Nunca me escuchaste. Mereces estar en una jaula. Y si Jason cree que podrías escapar, le dije que acabara contigo. Supongo que tendré que matarlo si no lo vea. ¿Liberarme? ¿En serio tratas de esconderte de mí? Ah, hola, Jason. ¿No te vi ahí? Alguien se está curando más y más, sin importar un carajo. Creo que estar en mi cabeza te hizo un poco más inteligente, Jason. ¿Se te está pegando? ¡Anda!
alguien que conozco. En fin, vete a jugar. Bueno, solo permíteme mostrarte también. Una parte del cuchillo, perfecto. Shh. ¿Escuchaste eso? Ese es el sonido del privilegio. Mira. ¡Ah! ¡Papá nos matará cuando vea esto! Supongo que soy su papá. ¿Y en qué me convierte a mí? Eres la tía gorda y fea que hornea galletas maravillosas. ¡Los niños te aman! ¡Vamos! Del fin, ¿no? Sabía que tu arrogancia terminaría matando. Coño, este es el mejor viaje que he tenido. Lo juro por Dios, me encanta mi mente. Veamos qué más encuentro. ¡Ay, por favor!
No puedes tener éxito si no crees. Ah, mírate en el espejo. Cráneos y lava. Me siento como en casa. Seamos honestos entre nosotros. ¿Vas a cooperar o no? Creo que no tengo opción. Bien. ¡Solo dime lo que quiero! ¡Ah! ¡Pendejo de mierda! Un momento, ¿ese no es el barco de la Segunda Guerra Mundial que estaba en mi playa? ¿Qué hace aquí? Solo hay una forma de averiguar. ¿Esos son ratos reproduciendo los tras bambalinas de mis grabaciones? Grabaciones de personas a quienes lastimaste. Actos cobardes que cometiste. Apágalos y te recompensaré. Claro que lo haré, pero me van a encender a mí.
tiempos llegarán a su fin. ¿Listo para seguir? ¿Jason? Coño, estás muerto. De nuevo. No hay nada como detener la acción y llenarse de un montón de palabras. ¡Muéstrale nuestro poder! ¡Acabaré con esto! ¡Voy! ¡Nunca serás un guerrero! Montenegro. Demos inicio al día laboral con algunos maravillosos gritos y violencia de la puta madre para toda la familia. Oh. Estos audios al espacio solo para joder a los extraterrestres. Ugh.
antes? Aquí estoy, hijo de puta. Chico, vas. Hiciste lo que quería. Adelante. Me dejaba tu premio. Que deseas, lo que necesitas. Era yo. El resto desaparecerá, pero yo seguiré aquí. Vuelve conmigo. Date prisa. Dime, ¿por qué hacemos las cosas una y otra vez, pensando que el resultado de pronto será diferente? ¡Malditos imitadores! ¿Qué clase de Dios necesita dinero? Oye, despierta. Espérame. Quiero ver si puedo esquivar la bala. ¡Despierta! ¡Por favor! Los buenos tiempos, carajo. Me estoy derrumbando. Espero que estés lista, Citra, porque voy por ti.
Dame el cuchillo. Reclama tu derecho de nacimiento. Sé mi guerrero. Toma, ya sabes dónde clavarlo. Sácame de una puta vez de aquí. ¿Creíste que era suficiente? No. ¡Lucha por mí! ¡Muéstrame qué tan fuerte eres! ¡Ah, lo sabía, Bass! ¡Eres un hijo de puta! ¡Un completo imbécil! ¡Vamos! ¡Hola, Bass! ¿Listo para demostrar que cambiaste? ¡Demostrar que eres digno! ¡Llamen a mi terapeuta! ¡Prepárate, Bass! ¿Sabes qué? Prefiero improvisar. ¡Ah, carajo! ¡Carajo! ¡Estás muerto, imbécil! ¡Solo los fuertes sobreviven! ¿Quién es más malo, imbécil? ¡Vamos! Solo los fuertes sobreviven, Bass. Bueno, sigo aquí, ¿no? ¡Mátalos, Bass! ¡Muéstrame tu fuerza! Thank you.
¡Nada me hará retroceder! ¡Nadie me hará cambiar de opinión! ¡Nada asustará mi corazón! ¡Nada! ¡Eres fuerte! ¡Más fuerte de lo que pensaba! ¡Eres valiente solo por intentarlo más! ¡Valiente para admitir que me quieres! ¡Tú también, cabrón! ¡Anda! ¡Nunca se va, su guerrero! ¡Nadie te quiere! ¡Sí, sí! ¡Siga luchando! ¡Siga luchando por mí! ¿No sabes que menos es más? ¡Demuéstralo otra vez!
aquí te espero, maldita basura. ¡Ven! ¡Cierra piezas esa puerta! ¡Detrás de mí! ¡Seguirás adelante! ¡Serás miserable! ¡No! Bueno, parece que si atravieso esa puerta, todo se acabará. ¿Quiero rendirme con ella? ¿Quiero rendirme con nosotros? No te resistas a quien eres. No le temas a lo que amas. Naciste completo, completo en ti mismo. ¡Mierda! Sé que lo logré, pero siento que podría hacerlo mejor, ir más profundo.